Buenas tardes. Vamos a dar unos minuticos a ver si se conectan algunos otros compañeros y arrancamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir comenzando la clase. Ya hay cinco compañeros conectados, entonces creo que es suficiente quórum para arrancar. Voy a compartir. Entonces, la idea con estas clases, en las que ya estamos viendo modelos específicos, es tratar de transmitirles un poco no solo la parte teórica de un modelo de patogénesis bacteriana en particular, sino también complementarlo un poco con los trabajos que han hecho diferentes grupos de investigación en estos modelos de patogénesis. Por esa razón, yo creo que fue muy acertada la participación de Carlos la semana pasada. Porque él realizó su doctorado en el contexto de inclusión difícil y pues en su momento pensé que era muy adecuado que él pudiera compartir con ustedes la experiencia que había acumulado en ese trabajo. Ahora me gustaría contarles un poco a ustedes lo que el grupo de investigación que trabaja en Bruselas ha realizado, una parte de lo que hemos hecho. Y para ponerlos en contexto, mencionarles que el grupo que trabaja en Bruselas pues está compuesto de una gran cantidad de personas. La cabeza más visible de este grupo de investigación es Edgardo Moreno, que es un científico de mucho renombre a nivel mundial. Ya está pensionado, se pensionó hace año y medio aproximadamente de la Universidad Nacional. Y él ha sido el mentor de todos los que trabajamos en Bruselas. Y él elaboró una carrera en brucelosis por 30 años aproximadamente. Entonces, bastante experiencia desde el punto de vista de la parte microbiológica, de biología celular, de inmunología. Su entrenamiento básico fue como inmunólogo. Y después, a la par de él, pues hay un grupo que hemos trabajado. Está Elías Barquero, que se encarga o ha asumido mucho la parte de inmunología. Caterina Guzmán, que se encarga mucho de la parte de filogenética, los análisis de ADN. Carlos Chacón, que también ha compartido clases con ustedes, él
tiene un aporte importantísimo en el mejoramiento de vacunas contra la brucelosis y también algunos estudios de inmunología, particularmente el complemento. A mí me interesa bastante la parte de la vida intracelular de Bruselas, es un poco de lo que les quiero comentar. Y pues, siguiendo con el grupo, pues hay una serie de estudiantes de, tanto de posgrado como de grado, que participan activamente. Entonces, si lo sumamos, en este momento podemos ser fácil 20, 25 personas. Entonces, como se ha acumulado cierta experiencia, pues es importante utilizar también la experiencia que tenemos nosotros para transmitírselo a ustedes en el contexto de este curso. Así vamos a traer a Laura Montoriol y vamos a traer, bueno, Elías Barquero, que también habló de las cosas que ha hecho. Y así una serie de científicos que realmente han contribuido con estudios originales. Entonces, es un poco la idea de estos módulos que hemos comenzado. En el caso de Bruselas, entonces, para ya comenzar formalmente la clase, comentarles que esta bacteria, desde el punto de vista microbiológico, está compuesta por cocobacilos. Eso significa que son bacterias pequeñitas, son bacterias muy cortas, y ustedes la comparan con bacterias más bacilares, como podría ser una Escherichia coli o una Pseudomonas, o un Clostridium difficile que vieron la semana pasada, que es muy largo. La brucela, a diferencia de Clostridium difficile, que ustedes vieron que es un anaerobio, la brucela es una bacteria bastante aerobia, o sea, necesita el oxígeno para poder multiplicarse adecuadamente en medios de cultivo, y eso está aunado al hecho de que tiene un metabolismo oxidativo. Entonces, esto en cuanto a sus requerimientos atmosféricos y nutricionales. ¿Okay? Es una bacteria, vamos a ver, es una bacteria que aunado al hecho de que es una bacteria pequeña en tamaño, también si la ponemos a la par de una Escherichia coli, es pequeña en contenido genético. Y eso va mucho de la mano por una de las características que vamos a ver dentro de un rato, que es su ligamen con células eucariotas. Es un tema común en bacteriología, que aquellas bacterias que a lo largo de la coevolución con huéspedes eucariotas empiezan a interaccionar muchos con ellos, y comienzan a meterse en estos huéspedes y a vivir intracelularmente, es normal que vayan en un proceso de reducción del genoma. Entonces, en este caso, claramente cuando se ve el tamaño del genoma en pares de bases y también en números de genes, y lo comparamos con una bacteria tipo, una bacteria de referencia como Escherichia coli, vemos que tiene un genoma pues, es bastante pequeño en comparación con una bacteria típicamente extracelular. Es una bacteria que tiene... lo cual es muy curioso, tiene dos cromosomas funcionales, o sea que se encuentran dos cromosomas absolutamente circulares, cada uno con su set y su orden particular de genes, y eso es importante. Desde el punto de vista filogenético, pertenece a la subdivisión alfa 2 de las proteobacterias, y esto es un grupo interesante que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Okay? En ese grupo hay bacterias como Bartonella, Agrobacterium, Rhizobium, Ocrobactrum, que lo que tienen de interesante es que muchas de las bacterias que pertenecen a este grupo, son bacterias que están, su ciclo de vida está íntimamente relacionado con células eucariotas. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una lista de diferentes alfa-proteobacterias. Tenemos bacterias como Agrobacterium, Rhizobium, diferentes especies dentro de esos dos géneros, que son, ya sea bacterias de suelo, o bacterias que están asociadas a plantas, ya sea como simbiontes o como patógenos. Por ejemplo, si ustedes agarran esta bacteria, que se llama Agrobacterium tumefaciens, ya el nombre les indica que muy agradable para la célula no es, porque el mismo nombre, tumefaciens, habla de que es una bacteria que induce tumores en las plantas. Y entonces esta es una relación nociva para la planta. A pesar de eso, vean que hay bacterias filogenéticamente relacionadas como Rhizobium meliloti o Sinorhizobium meliloti, que es el nombre correcto ahora, que está muy cercana a Agrobacterium tumefaciens, pero en lugar de ser un patógeno, es un simbionte de las plantas. Es muy importante para ciertas rutas metabólicas y complementa a las plantas. Entonces, es interesante cómo van evolucionando estas bacterias dentro de este grupo de las alfa-proteobacterias. Vean que también tenemos una serie de géneros y especies que están asociados a células eucariotas de origen animal, no de plantas ahora,
sino de origen animal. Tenemos géneros como Bartonella, aquí tenemos la Brucella, ¿verdad?, que típicamente está asociada con células de animales, muchos de ellos mamíferos. Y vean qué interesante que tenemos aquí, cerquita, tenemos Ocrobactrum antropi. Y Ocrobactrum antropi es muy interesante porque realmente, a pesar de ser una bacteria filogenéticamente muy cercana a Brucella, tanto así que si se hace un análisis de ADN, se identifica como Brucella y en muchas pruebas bioquímicas aparece identificada como Brucella. Realmente Ocrobactrum antropi es una bacteria que no establece relaciones fuertes, no las establece del todo, con células eucariotas. Es una bacteria del suelo, de la rizosfera. Y cuando comparamos Ocrobactrum con Brucella, vemos clarísimamente cómo el hecho de que la Brucella haya establecido ese contacto con células eucariotas tiene un impacto enorme en la reducción del genoma que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque Ocrobactrum tiene un genoma significativamente más grande que el de Brucella. Eso quiere decir que probablemente un ancestro común derivó de Ocrobactrum, que se quedó viviendo en la rizosfera, y Brucella, que evolucionó hacia un contacto estrecho con mamíferos, y entonces comenzó un proceso de eliminar genes que no necesitaba en el contexto de la interacción con células eucariotas. ¿Okay? Entonces es importante tener ese tipo de conceptos claros. ¿Okay? Además de esto, podemos ver que hay otras que son otro tipo de bacterias dentro del grupo. Pero en términos comunes, llevemos el mensaje de que hay una gran cantidad de géneros y especies que tienen un contacto muy estrecho con células eucariotas. Eso es muy importante dentro del grupo. Ahora, si vamos ya dentro de lo que es el género de Brucella, nos vamos a encontrar que es un género bastante homogéneo desde el punto de vista genético. Nuevamente, les dije que Ocrobactrum se parecía mucho y bueno, si vemos las diferentes especies del género Brucella, entre ellas tienen un grado de identidad altísimo. Tanto así que los taxónomos bacterianos estrictos sugieren que haya una sola especie de Brucella y sugieren que sea Brucella melitensis. E incluso sugieren, por similitud genética, que Ocrobactrum, incluso algunos han sugerido que pertenezca a ese género. Sin embargo, cuando se ve la especificidad de hospedero, como lo estamos viendo acá en esta diapositiva, podemos apreciar que las diferentes especies que hay reconocidas dentro del género tienen una especificidad muy exquisita por ciertos hospederos. Por ejemplo, tenemos especies como Brucella microti, Brucella neotomi, algunos subtipos de Brucella suis, que son patógenos de roedores. ¿Okay? Tenemos Brucellas como la Brucella canis, que como su nombre lo indica, es un patógeno bastante específico de perros. Tenemos estas Brucellas, las pinipidales y las seti, que en conjunto van a ser patógenos y hay algunas líneas de investigación que han sugerido que algunas pueden ser simbiontes de mamíferos marinos. Las pinipidales de animales como nutrias y focas y las seti, que son patógenos de delfines y de marsopas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos Brucella, el complejo Brucella abortus, Brucella melitensis, en realidad también se asume como dos especies separadas. Abortus, parasitando principalmente el ganado bovino, es la principal especie de impacto económico en Costa Rica y la de más amplia distribución y de la que más se han hecho estudios. Y Brucella melitensis, que afortunadamente no tenemos en Costa Rica, porque es la que más problemas genera desde el punto de vista no solo económico, por afectar a un animal doméstico, que serían las cabras, sino desde el punto de vista de salud pública, porque la Brucella melitensis es muy patógena para el ser humano. La Brucella abortus lo es, pero no tiene tan alto grado de patogenicidad. Tenemos la Brucella ovis, que afecta al ganado caprino, las cabras, y la Brucella suis, que es una de las especies más heterogénea dentro del género, que principalmente afecta a cerdos, digamos, desde la perspectiva de animales domésticos que le interesan al hombre. Pero vean que es tan heterogénea que salen algunas otras que tienen
un rango de especificidad diferente. Entonces, el mensaje acá es que, a pesar de ser un género tan homogéneo en el contenido genético de las diferentes especies que lo componen, hay diferencias que tienen que ser sutiles y que todavía no están muy claros a qué se deben, pero esas diferencias van a generar una especificidad de hospedero muy definida. Y esta es una razón muy clara por la cual hay un grupo de investigadores o una rama científica o una corriente científica que no considera adecuado que todas estas especies pertenezcan a la misma especie, valga la redundancia, sino que sean especies separadas. Porque a fin de cuentas, la taxonomía es una herramienta funcional para que el ser humano entienda la distribución de los microorganismos, más allá de que sean muy homogéneos. Si ustedes lo ponen en contexto del patógeno que vieron la semana pasada con Carlos, el Clostridium difficile es una especie extremadamente heterogénea. Varía muchísimo. Las diferentes especies de Clostridium difficile son muy diversas entre sí. El genoma central de Clostridium difficile puede ser tan bajo como 30-35%. Y aún así se agrupan como una sola especie. ¿Por qué? Porque producen la misma patología, el mismo síndrome. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Hablando de patologías a nivel de ser humano, la brucela se conoce como una zoonosis porque el contacto con este tipo de animales, con productos derivados de ellos, o con secreciones derivadas de esos animales, en algunos casos, cuando el ser humano entra en contacto con ese tipo de material, puede adquirir la brucelosis. Y la brucelosis va a ser diferente en el animal que en el ser humano. Entonces, pero por eso se conoce como una zoonosis. Y las especies que son típicamente zoonóticas dentro del género son básicamente Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, estas tres bastante patógenas para el ser humano, y en menor medida, pero todavía importante, Brucella canis. Hay a la fecha solo un caso reportado de infección a partir de Brucella neotomi en el ser humano. Y vean que también hay una Brucella aquí un poco medio extraña, como la Brucella inopinata, que esta realmente solo se ha reportado casos en el ser humano, no se ha reportado un huésped primario mamífero que sea un animal domesticado o silvestre, ¿verdad? Entonces tenemos un espectro muy amplio para que ustedes vayan entendiendo cómo se mueve este género y las diferentes especies dentro de la naturaleza. Muy bien, dentro de el trabajo que ha realizado nuestro grupo de investigación, uno que ilustra bastante bien la parte clínica es el trabajo que hemos realizado en mamíferos marinos, particularmente delfines que encallan en las costas costarricenses. Entonces, este es un trabajo que ha sido liderado por Edgardo Moreno, que les comenté, y también por una doctora en medicina veterinaria que trabaja en el SENASA, que es la doctora Gabriela Hernández. Ellos han sido muy entusiastas en tratar de entender la clínica de la brucelosis a través del trabajo en delfines. Y entonces, básicamente, ellos se dedicaron por varios años, creo que en los últimos años ha disminuido un poco la intensidad de esta rama, nuestro grupo de investigación, pero por varios años fue una rama bastante activa, se dedicaron a recoger, a colectar delfines que encallaban en las costas costarricenses. Y Costa Rica, pues afortunadamente para nosotros como grupo de investigación en brucelosis, es un país muy apto para ese tipo de estudios porque tiene dos costas. Vamos a ver más adelante que los encallamientos siempre ocurrían por alguna razón extraña en la región del Pacífico. Pero si hubiera ocurrido en el Atlántico, hubiéramos tenido dos costas a las cuales tenemos relativamente fácil acceso. ¿Por qué? Porque en cuestión de horas, de 2 a 4 horas, cuando se nos avisaba a nuestro grupo de investigación de que había un caso de encallamiento, pues éramos capaces de enviar un equipo mixto e integrado con un personal del SENASA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Escuela de Medicina Veterinaria, que se trasladaban al sitio donde estaba encallado el animal y se podía, pues en primera instancia, tratar de rescatarlo y devolverlo a su hábitat. Pero esto realmente era la situación más o menos frecuente. Lo que generalmente sucedía, para desgracia del animal, pero afortunadamente en beneficio de nuestra línea de investigación, es que el animal fallecía y
nuevamente tomando ventaja de la distancia y el tiempo relativamente corto entre las costas y la Escuela de Medicina Veterinaria, teníamos la oportunidad de trasladar los especímenes y hacer una gran cantidad de estudios, ¿verdad? Entonces, se elaboró esta línea de investigación por parte, como les mencioné, principalmente de Gabriel Hernández. Se elaboró esta línea de investigación casi que de cero, desde conocer los especímenes infectados, las diferentes regiones anatómicas que estaban comprometidas, hasta desarrollar pruebas de diagnóstico que vamos a ver. Entonces vean que en Costa Rica, obviamente por las dos costas que tenemos tan cercanas, vamos a tener una gran variedad de especies de mamíferos marinos asociados, una gran cantidad de delfines y diferentes tipos de ballenas. Les voy a llamar la atención, particularmente con esta especie de delfín, que es el que se conoce como el delfín rayado. El nombre científico de esta especie es Stenella cerubalva. Esta especie nos llamó mucho la atención porque realmente no es uno de los delfines que está más cercano a la costa, hay otros que están mucho más cerca. Sin embargo, esta especie de delfín, por alguna razón particular, que para la cual ya tenemos alguna hipótesis, era de las que más frecuentemente encontrábamos encalladas en las costas del Pacífico. Entonces, se hicieron un montón de análisis de diferentes especímenes, pero vamos a tener una sobre representatividad de especies de delfines rayados, de Stenella cerubalva. ¿Okay? Y eso ya nos va hablando un poco del tropismo que pueden presentar esas bacterias, no solo por ciertas especies, sino por ciertas regiones anatómicas. Vamos a ver que se hicieron varios aislamientos, pero típicamente los que se hacían de Stenella cerubalva, estos especímenes presentaban un compromiso neurológico, un compromiso nervioso, a tal punto de que una de las hipótesis que se llegó a manejar es que la razón o la causa de encallamiento de estos pobrecitos delfines era que tenían neuroglucosis, ¿verdad? Entonces vean que este es un mapa, creo que no fue el último, después tuvimos más datos, pero más o menos representa los sitios geográficos donde se realizaron la mayor parte de los aislamientos de delfines encallados. Y vean que tenemos una nomenclatura por colores y por diferentes simbologías, donde tenemos en rojo los que están positivos por Brucela, solo en rojo los que están positivos serológicamente, y en rojo con un halo amarillo alrededor, aquellos que están positivos serológicamente y que además tuvimos la oportunidad de aislar la Brucela. Y eso es un material biológico riquísimo, porque si usted tiene los patógenos, puede realizar una gran cantidad de estudios, como estoy seguro que vieron la semana pasada con Carlos Quesada. ¿Eh? Vean la altísima seropositividad e incluso positividad bacteriológica de los diferentes especímenes encallados, en contraste con los que salieron totalmente negativos. Entonces, esto nos dice varias cosas importantes. Primero, que parece ser que la Brucela es un patógeno bastante frecuente de los delfines, y como lo estamos asociado con delfines encallados, pues uno podría hipotetizar que de alguna manera esa Brucela está relacionada con el fenómeno de encallamiento. Claro, para llegar a esas conclusiones, habría que hacer una estimación de la seropositividad de los delfines en vida libre, lo cual no es una tarea trivial, porque se pueden imaginar que no es una población de animales de fácil acceso. Pero esto nos va ilustrando aspectos epidemiológicos y clínicos importantes de la enfermedad. Vean más o menos cómo se ve la interacción de nuestro equipo de trabajo con un delfín encallado, en el cual, como yo les mencionaba, y principalmente en la especie de delfín rayado, en Stenella cerubalva, se encontraban muchas alteraciones nerviosas clínicas, temblores musculares, convulsiones, reportados en un número importantísimo de animales, y todos de esta especie, Stenella cerubalva. Entonces, todo esto hablaba de un compromiso a nivel de sistema nervioso central. ¿Okay? Gaby, una de las primeras cosas que hizo fue desarrollar las pruebas serológicas que aplicó tanto para los delfines encallados en Costa Rica, como se las pudo aplicar a un banco de sueros localizado en Miami, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí tienen grandes acuarios y tienen grandes laboratorios de estudio de mamíferos marinos, y a lo largo de años, incluso décadas, generaron una colección de sueros de mamíferos marinos
que tenían almacenados, y entonces Gabriela se trasladó con el ELISA que ella diseñó. Un ELISA es una prueba bioquímica e inmunoquímica utilizada para detectar anticuerpos contra un patógeno en particular. Bueno, ella la diseñó y entonces la aplicó a este banco de sueros. Y vean la altísima seropositividad contra Brucela en este banco. Estos son todas las bacterias que están negativas y de aquí para acá todas estas presentan algún grado de positividad, ya sea débil, francamente positivo o positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto refuerza la observación nuestra con muchísimo menos cantidad de especímenes. Vean que aquí obviamente hay mucho más, pero de alguna manera refuerza la observación de nosotros de que la brucelosis es una entidad clínica bastante frecuente en poblaciones de mamíferos marinos. Entonces, es una, obviamente, al ser frecuente, pues es una entidad a la que hay que ponerle mucha atención. ¿Okay? Entonces, vean que el hecho de tener acceso a estas poblaciones de mamíferos, pues, como les mencioné, nos daba la posibilidad de una intervención muy rica desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista académico. ¿Qué tipo de cosas podíamos hacer? Bueno, con estos delfines rayados pudimos hacer por primera vez una visualización directa de las bacterias en líquido cefalorraquídeo. Entonces, el material extraído del líquido cefalorraquídeo es el líquido que está rodeando el sistema nervioso central. Ese material es utilizado en el diagnóstico de meningitis, por ejemplo, en el caso de seres humanos. Pues obviamente aplicamos técnicas similares en el caso de delfines. Y aquí ustedes pueden ver células de líquido cefalorraquídeo, que probablemente son células del sistema inmunológico, que están dando una señal positiva con anticuerpos contra la brucela. Aquí utilizamos anticuerpos que teníamos en el laboratorio, que los habíamos marcado fluorescentemente contra Brucella vorticus. Y entonces, claro, teníamos el material de un delfín que había encallado y que eventualmente falleció con síntomas neurológicos. Entonces, una de nuestras hipótesis era de que la bacteria estaba en líquido cefalorraquídeo. Y entonces, utilizando anticuerpos contra Brucella vorticus, uno cruza los dedos y espera de que vayan a tener reacción cruzada, pues en efecto vimos que había una reactividad, ratificando de que la bacteria se encontraba en el sistema nervioso central. También se puede hacer un análisis citométrico del tipo de celularidad que se encuentra en ese líquido cefalorraquídeo. Obviamente, Gabriela trabajó desarrollando todo lo que es la parte de pruebas serológicas, y las pruebas serológicas son fundamentales porque es una herramienta diagnóstica muy poderosa. Muchas veces usted puede trabajar con los sueros para encontrar huellas inmunológicas de que los animales estuvieron en contacto con un patógeno particular, y no necesariamente tiene usted que aislar el microorganismo o encontrar evidencia directa para saber que eso sucedió. Porque el aislamiento siempre es muchísimo más difícil que encontrar un anticuerpo. Entonces vean que el hecho de trabajar con pruebas serológicas fue una herramienta fundamental para tratar de entender la prevalencia de la enfermedad. Obviamente también, pues, tomábamos ese animal, se le hacía una necropsia exhaustiva, un análisis patológico de todos los órganos que estaban afectados por la enfermedad, y a la vez se intentaba aislar la bacteria de los diferentes órganos. Entonces, fuimos bastante exitosos en generar una gran cantidad de aislamientos, y esos aislamientos obviamente pues dan pie a generar una caracterización molecular de los órganos. Entonces, para resumir la historia, pues contábamos con una gran cantidad de animales y una gran cantidad de aislamientos derivados de diferentes localizaciones anatómicas de esos animales. Y en efecto pudimos establecer que los delfines de la especie Estenella cerualba, los delfines rayados, de forma muy frecuente resultaban positivos con Brucella a nivel de sistema nervioso central. No así otras especies de delfines que también encallaban, pero que no encallaban con una sintomatología neurológica y que tampoco tenían aislamientos positivos a partir del sistema nervioso central. Entonces, esto nos habla no solo del tropismo de la bacteria por ciertas especies de mamíferos, sino también el tropismo dentro de ciertas especies por ciertas localizaciones anatómicas. Realmente la neurobrucelosis se presenta, pero no es uno de los síntomas más frecuentes.
En el caso de Stenel acero alba, obviamente hay algún tropismo particular que no conocemos en este momento la razón, que hace que la bacteria se dirija en animales infectados a sistema nervioso central, les genere un compromiso neurológico y que probablemente esté relacionado en gran medida con el encallamiento de esta especie en particular. Eso es importante tomar en cuenta. Vean en este caso particular cómo se ve una hembra preñada, y esa hembra preñada, en este caso el producto o el feto, tenía un compromiso enorme. No sé si pueden observar, pero toda la placenta presenta una serie de microabscesos que están repletos de brucelosis. Entonces, esto sí calza más con la presentación clásica de la brucelosis en los animales que son hospederos primarios, en los cuales la bacteria tiene un gran tropismo por el tejido placentario. Y una de las principales manifestaciones de la brucelosis en, repito, nuevamente en animales hospederos primarios, en mamíferos primarios, es la inducción de aborto. Entonces, esta presentación clínica sí es mucho más frecuente y mucho más esperable que la que vimos anteriormente, que es la neurobrucelosis. ¿Eh? Entonces, vemos que la enfermedad se comporta como sabemos que se comporta en mamíferos terrestres, pero adicionalmente tiene un componente adicional en esta especie, que sería el componente de la neurobrucelosis. Toda esa colección de bacterias que generamos también nos permitió hacer mediante secuenciación completa del genoma, conocer la relación filogenética de esas bacterias y entonces las pudimos ubicar dentro de un árbol muy completo de las diferentes especies de brucela para conocer su ubicación filogenética en particular. Y vemos como nuestras brucelas, las que están aisladas del Pacífico Central, pues, lo que es bastante esperable, forman un clúster entre ellas, están filogenéticamente relacionadas y muy cercanas a brucelas que afectan delfines en otras regiones, tanto en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo, como las que afectan otro tipo de mamíferos marinos en el Atlántico Norte. Entonces, esto para poner en contexto un poco del estudio clínico epidemiológico que hemos realizado. Bueno, para seguir hablando del género brucela y las diferentes especies, volver a hacer énfasis en la preferencia hospedero que ya vimos en la diapositiva anterior, que hay una serie de especies que tienen un hospedero por el cual presentan muchísima afinidad. Ellas, nuevamente, dentro de cada uno de sus hospederos van a tener una predilección por los tejidos reproductores y por los tejidos fetales. Entonces, las principales manifestaciones clínicas en los hospederos primarios van a ser la inducción del aborto y la afectación del tracto genitourinario, por ejemplo, producción de epididimitis, para entender un poco el espectro clínico. El lipopolisacárido, como lo vieron ustedes de manera exhaustiva con Elías, es un lipopolisacárido de baja endotoxicidad. De hecho, tuvimos una pregunta de esto en el examen. Es una bacteria que presenta una altísima resistencia a péptidos catiónicos. Los péptidos catiónicos, creo que ya lo vimos en el contexto del curso, son moléculas cargadas positivamente que son parte importantísima del sistema inmunológico contra las bacterias. Bueno, en el caso de Brucela, tiene una cobertura, una pared bacteriana y una membrana externa que la hace muy resistente a los compuestos catiónicos. Y eso es una propiedad bastante importante. Es una bacteria que se transmite a través de diferentes rutas en los animales infectados. Por ejemplo, si ustedes piensan en Brucella abortus, que es una bacteria que infecta al ganado bovino en este tipo de animales, cuando ocurre un aborto, el producto, el feto, es descartado cae en el suelo porque ocurrió el aborto y este feto está altísimamente cargado de brucelas. Un gramo de feto puede tener de 10 a la 12 a 10 a la 14 bacterias por gramo. Es una cantidad astronómica de bacterias. Entonces usted se puede imaginar que la transmisibilidad es altísima porque el feto se aborta y todas las vacas de lacto vienen inmediatamente a lamer el feto. Eso es parte del comportamiento instintivo que tienen estos animales, y entonces ahí se transmite rapidísimamente la enfermedad. Esa es una manera mediante la cual se transmite en los hospederos primarios. Otra ruta, tal vez no es la más típica en el ganado bovino, pero sí es muy típica en otros
en otras especies de mamíferos que se infectan con la brucelosis. Otra ruta muy común es la transmisión sexual. Esta es muy común, por ejemplo, en los delfines que acabamos de ver y también en los perros. Entonces, también se considera un patógeno de transmisión sexual. ¿Okay? Puede haber, obviamente, transmisión vertical, ¿verdad? Y en el caso del ser humano, pues vean que la transmisión es diferente. El ser humano es un huésped accidental, es un huésped terminal, que se infecta si entra en contacto con productos animales que, por ejemplo, no han sido pastorizados. Una práctica de alto riesgo, por ejemplo, es tomar leche al pie de la vaca o comprar productos lácteos no pastorizados. Por eso uno siempre va al supermercado y busca aquellos productos que se pastoricen para precisamente evitar que tengan la brucelosis, que es uno de los agentes que se elimina mediante la pasteurización. Y la otra actividad que es de altísima exposición a la brucela es el manejo de los animales. Entonces, el personal veterinario, el personal de campo, el de manejo de hatos que entra en contacto con los fluidos de animales que pudiesen estar contaminados, es un personal que a través de aerosoles, de contacto con animales y objetos infectados, a través de pequeñas abrasiones en la piel, a través del contacto de fluidos, a través de mucosas, por ejemplo, en la conjuntiva, es un sitio muy frecuente de inoculación, este personal puede adquirir la brucelosis. ¿Okay? Entonces, nuevamente, una enfermedad de animales, que son huéspedes varios, en los cuales la bacteria presenta mucha afinidad por tejidos reproductores y tejido genitourinario, y el ser humano, que es un huésped terminal, un huésped accidental, por eso es una zoonosis, que se puede contaminar, se puede infectar cuando entra en contacto con fluidos animales o productos animales de consumo humano que no han sido debidamente tratados. Ok. Para entrar un poco, contarles un poco de la patogénesis y un poco los estudios que hemos realizado en este sentido, contarles que es fundamental dentro de la estrategia que utiliza esta bacteria para producir enfermedad, que es una bacteria que tiene la habilidad de multiplicarse intracelularmente. ¿Okay? Es lo que se conoce como un patógeno intracelular facultativo. ¿Qué significa esto? Que ingresa a la célula y es muy hábil para multiplicarse intracelularmente, pero también puede multiplicarse de forma extracelular. Se cree que la principal multiplicación en un individuo infectado, ya sea un mamífero infectado o un ser humano, es la multiplicación intracelular. Pero sí lo podemos crecer en el laboratorio de forma extracelular. Ya vieron ustedes las placas de cultivo en el cual aislamos la bacteria, por ejemplo, del delfín, en cultivos in vitro. Entonces, es interesante porque tiene estas dos fases, la fase extracelular y la fase intracelular. Muy interesante porque es una bacteria que dentro de su estrategia de patogénesis utiliza la habilidad de replicarse intracelularmente en células tanto no fagocíticas como células fagocíticas, pero no tiene factores de virulencia clásicos, como podrían ser toxinas, fimbrias, cápsulas y flagelos. Vieron ustedes la semana pasada una bacteria típicamente toxigénica, como lo de exclusión difícil. Toda su habilidad de producir enfermedad se basa en la producción de dos toxinas, la toxina A y la toxina B. En el caso de Brucela, no tiene estas herramientas clásicas de patogenicidad, sino que su habilidad de multiplicarse intracelularmente es la que realmente la hace patógena. Y eso ha sido una característica que nos ha interesado mucho en nuestro grupo de investigación. Vean qué bonita fotografía en la cual tenemos una célula eucariota crecida en cultivo celular en el laboratorio, que está altísimamente parasitada con bacterias del género Brucela. En este caso en particular, para hacer un truco de laboratorio, la coinfectamos con Brucela abortus en verde y Brucela suis en rojo. Creo que ese era el orden de los colores, no sé si... No, creo que más bien era Brucela... Brucela abortus en rojo y Brucela canis en verde. Esta fue la coinfección que le hicimos a esta pobre celulita, ¿verdad? Le echamos todas las bacterias. Pero lo que realmente ilustra esta fotografía es la inmensa habilidad que tiene esta bacteria para multiplicarse intracelular. Y esto, de alguna manera, lo vimos en la clase de vida intracelular. Entonces, este fenómeno, que está íntimamente asociado a la patogénesis, nos ha interesado por varios años y hemos trabajado en tratar de descifrarlo.
¿De qué manera? Ya les voy a contar. Simplemente recapitular esta diapositiva que ya vimos en la clase de intracelular para recordar que tanto en células fagocíticas profesionales como macrófagos o en células que no son fagocitos profesionales, la bacteria tiene la habilidad de ingresar e ingresa a endosomas tempranos, transita por una organela que tiene características de autofagosoma y ahí, gracias a la participación del sistema de secreción 4-vir-B, que ya vamos a ver en detalle, esta bacteria evita la ruta fagolisosomal, la bacteria no quiere irse a morir al lisosoma, y en lugar de eso, modifica su tránsito y se va a vivir al retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico es donde se multiplica a estos niveles obscenamente altos, ¿verdad? Todas estas bacterias que se están replicando, que ustedes ven por todo lado, están realmente dentro de una organela de la célula eucariota, que es el retículo. ¿Okay? Entonces tiene una ruta muy importante el tránsito, en la cual evita morir en el fagolisosoma y en lugar de esto se va a vivir al retículo. Para esto, entonces, a lo largo de los años, ya varias décadas más bien, se han encontrado una serie de determinantes moleculares que son fundamentales en esta vía intracelular. Y uno de los primeros que se encontró es un sistema de dos componentes que está compuesto por un sensor y por un regulador. Como su nombre lo dice, los sistemas de dos componentes tienen dos componentes. ¿Cuál es la lógica generalizada de los sistemas de dos componentes? Bueno, que tenemos una molécula de membrana localizada en la membrana interna, que es un sensor, funciona como una antena, que recibe un estímulo externo y en respuesta a ese estímulo externo, ella se autofosforila en una histidina. Y luego interacciona con otra proteína, que sería el segundo componente, que es un regulador, y entonces le transfiere este residuo, este grupo fosforilo, este fosfato se lo transfiere a un residuo de aspartato, que es este aminoácido que está acá, y esta fosforilación del regulador en un aspartato hace que el regulador sufra un cambio conformacional que le permite a este regulador unirse a secuencias del ADN y estimular la transcripción o detener la transcripción de ciertos genes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que una bacteria utiliza un sistema de dos componentes para, en respuesta a un estímulo externo, responder generando, produciendo, sintetizando nuevos genes, por lo tanto, nuevas proteínas y, por lo tanto, nuevas funciones. Eso es la lógica generalizada para los sistemas de dos componentes. Bueno, gracias al trabajo de un grupo español que está localizado en Navarra, en la Universidad de Pamplona, ellos encontraron este sistema de dos componentes y determinaron que este sistema de dos componentes en particular era muy importante para la vida intracelular. ¿Por qué? Porque encontraron que tanto mutantes en el sensor como en el regulador tenían defectos en la multiplicación intracelular. Vean acá, aquí tenemos la cepa silvestre. Aquí tenemos la cepa silvestre. Y aquí tenemos una mutante y otra mutante. Esta es la 6521 en el regulador y esta en el sensor. Y cuando se mide, por ejemplo, un parámetro de interacción con células eucariotas, como puede ser la eficiencia de la infección intracelular, vemos cómo si comparamos la eficiencia de una mutante en el regulador o una mutante en el sensor, esa eficiencia es muchísimo más baja cuando lo comparamos con la cepa silvestre. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que tenemos un sistema de dos componentes que es muy importante para la entrada de las bacterias a la célula y para el tráfico intracelular. Son bacterias que tienen que no ingresan a la célula y que si uno artificialmente las hace ingresar, son bacterias que no van a transitar adecuadamente. Entonces, el primer mensaje acá, un sistema de dos componentes que es importante para la vida intracelular que les acabo de mencionar. ¿Okay? Adicionalmente a este sistema de dos componentes, también se describió por un grupo en Francia y un grupo en Argentina, la existencia de un sistema de secreción 4 fundamental para la vida intracelular. Entonces vean que tenemos primero un sistema de dos componentes y después una maquinaria
de inyección, que ya vimos en clases pasadas, que es el sistema de secreción 4, que también resultó ser fundamental para que estas bacterias se multipliquen intracelularmente. Vean, les traje aquí una serie de ejemplos, una serie de experimentos que nos ilustran bastante bien la importancia de este sistema. Vean la curva de replicación intracelular de la brucela normalmente cuando uno se la agrega a células como macrófagos. ¿Cómo se hace este experimento? Usted toma células eucariotas que se hacen en el laboratorio, toma la bacteria y agrega las bacterias sobre las células. Deja que interaccione cierto tiempo, o sea que la bacteria se internalice dentro de la célula, y después de ese tiempo usted agrega un antibiótico que no atraviesa la membrana plasmática, que es la gentamicina. Entonces la gentamicina va a matar a todas las bacterias que se encuentren localizadas extracelularmente, pero las bacterias que están localizadas intracelularmente se van a multiplicar perfectamente. Y entonces usted, después de hacer la infección, a diferentes tiempos después de la infección, lisa las células, las platea y determina cuántas bacterias hay en esas células infectadas. Si usted hace ese experimento con la cepa silvestre, la cepa de referencia que utilizamos se llama 2308, entonces esta es la cepa de referencia, vean cómo esa cepa de referencia primero sufre una caída drástica porque es que algunas de las bacterias se mueren, pero después comienza una curva muy saludable de replicación. Entonces, conforme pasa el tiempo, comienzan a haber más y más y más células localizadas intracelularmente y entonces tenemos la curva típica de una bacteria intracelular. Si usted toma esa misma cepa, pero le genera una mutación específica en uno de los genes del sistema de secreción tipo 4, este es un sistema, vean que si lo vemos acá, es un sistema multiproteico que está codificado en un operón de aproximadamente 13 o 14 genes. Usted puede mutarlo todo completo o mutar uno por uno cada uno de esos genes. Bueno, si usted hace una mutación, por ejemplo, en el gen BRIRB10, usted ve cómo esas bacterias no se pueden multiplicar intracelularmente y desaparecen. Entonces, se encontró y se determinó que este sistema de secreción es fundamental para la vida intracelular. Se vio, también se hizo el análisis, de que las mutantes en BRIRB10 se van, en lugar de irse al retículo endoplásmico, se van a morir al lisosoma. Entonces, parece ser un sistema de secreción que es muy importante para evadir la ruta lisosomal y, en su defecto, irse a vivir al retículo endoplásmico. ¿Ok? Vean características muy particulares del sistema de secreción tipo 4. Bueno, aquí lo que tenemos es el crecimiento de la bacteria in vitro. Esta es una curva de crecimiento. ¿Qué es esto? Simplemente se agarra la bacteria y se pone a crecer en agitación. Recuerden que es una bacteria aerobia, entonces hay que agitarla mucho para que crezca. Y a diferentes tiempos usted va tomando alícuotas y va midiendo qué tanto se multiplica la bacteria. Entonces esta es la multiplicación in vitro. Y vean que aquí tenemos la expresión del sistema BRIRB a lo largo de la curva de crecimiento. Entonces, si usted toma las bacterias en un caldo cultivo, el sistema de secreción no es que está siempre expresándose, sino que hay un momento particular en el cual se expresa. Y eso lo podemos ver más, de forma más elegante, ex vivo, o sea, en células eucariotas. Nuevamente, si usted realiza el experimento basado en el ensayo de la gentamicina, que les expliqué anteriormente, toma las bacterias, infecta células eucariotas, y a diferentes tiempos de la multiplicación intracelular, usted toma alícuotas y mide la expresión de BRIRB, vean qué interesante. Hay una altísima expresión del sistema de BRIRB en las etapas tempranas de la multiplicación intracelular. Lo cual tiene mucho sentido. Si ustedes se imaginan, la ruta de infección que sigue la bacteria. Entonces la bacteria va a ingresar, llega al endosoma temprano y rápidamente en el endosoma temprano es que necesita sintetizar el sistema de secreción 4-BRIRB para secretar proteínas que se denominan proteínas efectoras que le ayuden a modificar este endosoma de manera que en lugar de irse al fagolisosoma cambie su tránsito intracelular y se vaya al retículo endoplasmico. Entonces, esta expresión puntual del sistema de secreción tipo 4 en las etapas tempranas de la multiplicación intracelular, descrita por este grupo argentino desde el 2004, nos habla de la importancia de este sistema en la evasión de la ruta fagolisosomal. ¿Okay?
Muy bien. Además de eso, entonces vean que ya les hablé de un sistema que es el sistema de dos componentes, que es importante. Aprendimos que era importante porque mutantes en ese sistema tenían defectos en la multiplicación intracelular. Aprendimos que el sistema de secreción 4 también era importante. Y otra pieza con la que comenzamos a trabajar nosotros, estos son, por decirlo así, los antecedentes antes de que nos metiéramos en este tema, es esta proteína que se llama BJBR, que es un regulador transcripcional del sistema de secreción tipo 4, el BIRBE. ¿Qué es un regulador transcripcional? Es una proteína que participa en que algún gen se prenda o se apague. En este caso, BJBR es fundamental para que se produzca BIRBE. ¿De qué manera? Vean, por ejemplo, este experimento aquí clarísimo, en el cual tenemos la cepa silvestre, se denomina el wild type, y determinamos la presencia o no de BIRBE. Entonces aquí, por Western Blot, tenemos BIRBE. Y si tomamos una cepa que es mutante en BJBR, este regulador transcripcional, vemos que BJBR, la mutante en BJBR, no produce BIRBE. Y si complementamos esa cepa con BJBR, o sea, agarramos la mutante y le metemos artificialmente BJBR, restituimos la expresión de BIRBE. Entonces tenemos una proteína que regula transcripcionalmente la producción de BIRBE. Lo podemos monitorear también en el tiempo. Vean, en una curva de crecimiento que tenemos acá, la cepa silvestre presenta la expresión de BIRBE normalmente, que les había presentado anteriormente, mientras que la mutante en BJBR no va a tener ninguna expresión de BIRBE. Entonces tenemos, nosotros comenzamos a trabajar interesados en el sistema de dos componentes, BURR, BURS, pero también interesados en la relación de ese sistema con BJBR y con BIRBE. ¿Por qué? Bueno, uno de los primeros experimentos que hicimos, y este experimento lo hizo una estudiante hondureña que hizo la maestría conmigo en 2009, más o menos. Uno de las primeras hipótesis que generamos fue que el sistema de dos componentes, recordemos el sistema de dos componentes, dijimos que los sistemas de dos componentes responden a un estímulo externo y a través de fosforilaciones prenden ciertos genes. Una de las primeras hipótesis que generamos es que precisamente uno de los genes que regulaba el sistema de dos componentes era el sistema de secreción 4 BIRBE. ¿Por qué? Porque al tener un defecto tan marcado en la vida intracelular, nosotros hipotetizamos de que tal vez ese defecto se debía a la falta de producción de BIRBE, porque había una similitud entre los dos defectos. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar la presencia de diferentes proteínas del sistema de secreción 4 BIRBE, gracias a que un grupo colaborador nos donó anticuerpos contra estas proteínas. Vean, proteínas como BIRBE1, BIRBE5, BIRBE8, BIRBE9. Recuerden la maquinaria multiproteica que es el sistema, y uno afortunadamente puede contar con anticuerpos contra diferentes componentes, entonces lo podemos monitorear en el tiempo. ¿Y qué fue lo que comparamos? Comparamos la cepa silvestre contra las dos mutantes, tanto en el sensor como en el regulador, o contra una de esas mutantes reconstituida artificialmente con un regulador funcional. ¿Y qué fue lo que vimos? Aquí probamos en dos fases diferentes de la curva de crecimiento. Pero si vemos la región B, lo podemos ver de forma muy clara. Vean, por ejemplo, acá que la cepa silvestre y la cepa reconstituida tienen altos niveles del sistema de secreción 4 BIRBE, mientras que los dos mutantes tienen niveles muy bajos del sistema de secreción 4 BIRBE. Entonces, esto reforzó un poco nuestra hipótesis. Existe la posibilidad de que el sistema de dos componentes regule la expresión de BIRBE. También hipotetizamos de que como el sistema de secreción regulaba BIRBE, tal vez el sistema de secreción también podía regular al regulador transcripcional que era importantísimo para la producción de BIRBE. Este que conocemos como BJBR. Y entonces vamos armando lo que después denominamos como un circuito de BIRBE. Vean nuevamente el experimento, que es exactamente el mismo experimento anteriormente, pero ahora no probado con anticuerpos contra BIRBE, sino con anticuerpos contra BJBR. Vemos claramente como tanto la cepa silvestre como la cepa mutante reconstituida con el regulador funcional presentan muy buenos niveles de BJBR,
mientras que las dos cepas mutantes, tanto en el sensor como en el regulador, tienen niveles muy bajos de ese regulador transcripcional. Entonces, todo esto nos va armando un escenario en el cual parece ser que, o podemos hipotetizar, que el sistema de dos componentes, el sistema de dos componentes, siente algún estímulo externo, se activa y prende genes. Y dentro de esos genes, buenísimos candidatos para ser genes regulados por el sistema, el regulador transcripcional, PJBR, y el sistema de secreción 4-BRP. Nuestros experimentos parecen apoyar esa hipótesis. Pudimos demostrar, mediante estos experimentos, una interacción directa, porque una cosa es que los niveles estén bajos, pero otra cosa es que realmente el regulador de nuestro sistema de dos componentes interaccione directamente con las regiones promotoras de los genes que nosotros creemos que están regulados. Y lo hicimos mediante estos experimentos. Estos experimentos son bastante reduccionistas, bastante artificiales, pero brindan información muy poderosa. En este de acá, por ejemplo, tomamos pelotas de cefarosa, que son pelotitas que uno compra en el laboratorio, y le pegamos a esas pelotas de cefarosa, le pegamos la región promotora del gen BRB, esta región de acá. ¿Ok? Y utilizamos de control negativo un gen que no es regulado por el sistema de dos componentes, que es el DHE. Entonces, tenemos pelotas de cefarosa con la región promotora de BRB y con un control negativo. Ambas las ponemos en contacto con la proteína reguladora, ya sea purificada, porque la tenemos en el laboratorio purificada de forma recombinante, o con lisados de la bacteria, que obviamente contienen muchas proteínas, dentro de ellas la proteína reguladora. Y vemos cómo las pelotas de cefarosa que contienen a el promotor de BRB son capaces de precipitar, de interaccionar directamente al regulador. Vean cómo tenemos una señal positiva del regulador con el promotor de BRB, tanto con la proteína recombinante como con la proteína derivada de un lisado. Y lo que ya se sabía, el promotor de BRB interacciona directamente con el regulador transcripcional BJBR. Entonces, mediante estos experimentos demostramos una interacción directa entre el regulador del sistema de dos componentes y las proteínas que nos interesan, los promotores de los sistemas que nos interesan, particularmente el promotor del sistema de secreción tipo 4. También hicimos este experimento, que es un experimento en un huésped heterógeno, lo metimos en una Escherichia coli, y es un experimento muy interesante, en el cual ponemos un vector que tiene un sistema de beta-galactosidasa como un gen reportero, ¿verdad? Entonces le metemos este plásmido que contiene ese sistema. Entonces, si se produce mucha beta-galactosidasa, lo vamos a medir acá mediante una reacción colorimétrica. Y resulta que ese gen de la beta-galactosidasa en este plásmido, en este P-SURS2, viene, por ingeniería genética, viene ligado al promotor de BRB. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tenemos alta actividad del promotor de BRB, vamos a tener mucha producción de la beta-galactosidasa y por lo tanto mucha generación de color en esta reacción. Bueno, resulta que se genera mucho color si a una Escherichia coli en particular le metemos ese vector que les acabo de mencionar, más un vector que codifica por BVRR. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si a una Escherichia coli le ponemos BVRR y le ponemos el promotor de BRB fusionado a beta-galactosidasa, cuando eso se encuentra en el interior de la Escherichia coli, se produce mucha beta-galactosidasa y vemos mucho color. Otra prueba, esta un poco más indirecta, de interacción entre BVRR y el promotor del sistema de secreción 4, BRB. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aprendimos ciertas cosas, ¿verdad? Como que los niveles de BRB y BJBR están bajos en las mutantes, y como que parece haber una interacción directa entre el promotor de BRB y el regulador del sistema 2. Después nos dedicamos a estudiar un poco la dinámica de la expresión de este sistema 2 componentes para ver cómo se comporta en una curva de crecimiento. Y véanlo acá, agarramos las bacterias, las crecemos en el laboratorio, nuevamente las ponemos en un caldo de cultivo, y a diferentes tiempos de la curva de crecimiento tomamos muestras
y vamos determinando los niveles de expresión tanto del regulador de URR como del sensor de URS. Entonces, a diferentes tiempos, tomamos muestras y vemos qué tanta proteína hay mediante un Western blot o mediante una fusión transcripcional. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que si tenemos una curva de crecimiento, no sé si ustedes recuerdan la curva de crecimiento, que tiene una fase log, una fase log y una fase exponencial, vemos que la expresión mayoritaria del sistema de dos componentes se da durante las primeras fases de la curva de crecimiento, en la fase logarítmica. Luego, el sistema parece que tiende a apagarse. Y este es un elemento importante que vamos a ver más adelante, porque hay diferencias bioquímicas en la cantidad del sistema de dos componentes en bacterias en fase logarítmica comparado con bacterias en fase estacionaria. Eso es importante tomarlo en cuenta para más adelante. También necesitamos, y con esta prueba batallamos realmente años, para lograr tener una medición de cuando el sistema se apaga o se prende. Vean que acá simplemente vemos si el sistema está o no está. Pero si ustedes logran tener una prueba que les diga en qué momento el sistema se prende, entonces podemos empezar a entender cuáles son los estímulos que prenden ese sistema. Y batallamos durante, como les digo, durante muchos años, hasta que encontramos un sistema que nos permitió medir cuando el sistema se prende o se apaga. ¿En qué consiste ese sistema? Consiste en lo que se llama utilizar una molécula que se llama FosTag. ¿Qué es el FosTag? Es una molécula que sintetiza y vende a un precio altísimo un laboratorio en Japón, y es una molécula que interacciona con grupos fosfatos. Entonces, usted puede comprar el FosTag en diferentes presentaciones. Nosotros lo compramos asociado covalentemente a moléculas de acrilamida, que como ustedes saben, la acrilamida es un componente muy importante de los genes, de los geles de electroforesis de SDS-A. Entonces, si usted le agrega a un gel corriente de SDS-A, le agrega acrilamida con FosTag para que se intercale entre toda la matriz, toda la estructura del gel, y luego corre proteínas en un gel de acrilamida FosTag, ¿qué es lo que va a suceder? Si usted tiene una molécula que puede presentarse en dos formas, una forma fosforilada y una forma no fosforilada, como lo es BURR, entonces las moléculas cuando empiezan a correr, las moléculas de esa proteína que estén fosforiladas interaccionan con el FosTag y se empiezan a retrasar, mientras que las no fosforiladas van migrando más rápido. Entonces, cuando termina la migración, usted separa todas las moléculas del mismo tipo de proteínas en dos isoformas. La isoforma de migración lenta, que es la isoforma fosforilada, y la isoforma de migración rápida, que es la isoforma no fosforilada. ¿Ok? Vean qué poderoso resultó ser esto. Y vean entonces que usted agarra el regulador, que un SS paje corriente, o este bloque corriente le aparece como una sola banda, usted lo puede aislar como dos bandas, la de arriba fosforilada y la de abajo no fosforilada. Vean que aquí en este experimento probamos que en efecto eso fuera así, porque si usted toma la cepa silvestre, aparecen dos bandas, pero si usted toma dos cepas mutantes que generamos en el laboratorio, en las cuales eliminamos el aspartato que es fosforilado, vean cómo no aparece la segunda banda. Esa banda desaparece. Entonces, en efecto, esto nos dice que esta banda que estamos viendo acá es la banda fosforilada. Y eso nos permitió comenzar a estudiar cuándo se prende y cuándo se apaga el sistema. ¿De qué manera? Vean qué cosas interesantes pudimos ver. ¿Qué cosas? ¿Recuerdan ustedes que el sistema de secreción 4, si usted agarra bacterias y con esas bacterias infecta células eucariotas, en las primeras horas de esa interacción se prende la expresión del sistema de secreción 4? Entonces nosotros dijimos, bueno, si realmente el sistema de dos componentes regula la expresión de VIR-B, tal vez el sistema de dos componentes se prende en tiempos tempranos de la infección. ¿Verdad que sí? Esa fue la hipótesis que generamos. Entonces tomamos bacterias que normalmente tienen este grado de fosforilación, que es relativamente bajo. Tomamos esas bacterias e infectamos células. Infectamos células por 2 horas. En este caso, 2 líneas celulares de macrófagos. Y a las 2 horas extrajimos las células de los macrófagos
y medimos, mediante la técnica que les acabo de explicar, el grado de fosforilación. Y vean cómo claramente a las 2 horas hay una gran fosforilación de BURR, en coincidencia con el aumento en la expresión de BIL-B. Entonces, calza con nuestra hipótesis. Aquí tenemos esta cuantificación de la fosforilación de las bacterias extracelulares comparada con la fosforilación en bacterias que han sido extraídas de células. Y vean qué interesante. Si previamente a infectar las células, usted trata las células con sustancias que inhiban la acidificación del endosoma, que es el primer compartimiento en el que transita la bacteria, si usted inhibe esa acidificación, que ya vimos en casos anteriores, que es uno de los primeros eventos que ocurre durante el tránsito intracelular, si usted inhibe esa acidificación, vea que disminuye enormemente la fosforilación. Entonces, ¿qué nos va diciendo esto? Que la bacteria parece que ingresa al interior de la célula, ingresa en un compartimiento que se acidifica, y entonces uno de los estímulos que parece ser importante para que este sistema se prenda parece ser la acidificación. Porque si inhibimos la acidificación, inhibimos la fosforilación. ¿Van viendo? Entonces vamos, continuamos desenmarañando ese sistema. Vean qué interesante acá. El mismo experimento. Las bacterias intracelulares se fosforilan un montón. Pero las bacterias intracelulares que están en fase exponencial, recuerden ustedes que en fase exponencial el sistema se expresa en gran cantidad, pero las bacterias en fase estacionaria parece que no responden, parece que no se fosforilan, tienen menos cantidad del sistema. Y en respuesta a este aumento en la fosforilación, tenemos un aumento en la expresión tanto de VJVR como de VIRP. Entonces, concomitantemente, cuando se nos va fosforilando el sistema, parece que se nos prenden los dos sistemas que nosotros hipotetizamos que eran importantes en el circuito de virulencia conformado por el sistema de dos componentes, VJVR y VIRP. ¿Okay? Y vean qué interesante, en bacterias estacionarias que tienen niveles bajos del sistema de dos componentes, aunque estén intracelularmente, no se prenden a niveles apreciables ni VJVR ni VIRP. Entonces hay una correlación entre la cantidad de sistema de dos componentes y la posibilidad de que se prendan tanto VJVR como VIRP. ¿Okay? Comenzamos a estudiar el estímulo. Entonces dijimos, bueno, si inhibimos la acidificación, se inhibe la fosforilación. Entonces vamos a determinar si la acidificación realmente es un estímulo para que el sistema se prenda o no. Y no vamos a estudiar únicamente acidificación, sino vamos a estudiar el entorno nutricional. ¿Por qué? Porque la ruta endosómica temprana también se caracteriza por ser una ruta con una baja concentración de nutrientes. Entonces probamos dos condiciones, cuatro condiciones que las cruzamos. Un pH ácido y un pH neutro, y un medio rico en nutrientes y un medio mínimo bajo en nutrientes. Entonces, por ejemplo, si vemos este cuadrante, vemos que es el cuadrante con pH bajo, rico en nutrientes. Este sería pH neutro, rico en nutrientes. pH neutro, bajo en nutrientes. Y pH bajo, bajo en nutrientes. Y estos son experimentos que hicimos in vitro. O sea, ya aquí no hay participación de células. Agarramos las bacterias y las sometimos a esas cuatro condiciones. Resulta que de las cuatro condiciones, la única que prendió significativamente al sistema fue la combinación de un medio pobre en nutrientes, un medio mínimo, con un pH bajo. Ninguna de las otras combinaciones produjo en bacterias en fase logarítmica una activación significativa del sistema de dos componentes. Entonces, estamos definiendo aquí un ambiente biofísico que parece ser muy importante para que el sistema de dos componentes se active. Parece que obviamente entonces el sistema, el pH bajo es importantísimo, pero no es suficiente. Tiene que ser un pH bajo en presencia de un medio. ¿Ok? Y vean que si probamos en esas mismas cuatro condiciones, ya no si se fosforila o no el sistema de dos componentes, sino si se prende la expresión de VJVR y VIRP, vean que de las cuatro condiciones resulta que exactamente en este cruce de condiciones
es cuando se prende los niveles de bilirrubina y más adelante la expresión de bilirrubina. No ocurre ni en esta condición, ni en esta condición, ni en esta condición. Entonces, nuevamente, podemos decir o podemos llegar a atribuirle a la presencia de un ambiente bajo en pH y bajo en nutrientes el efecto estimulante sobre el sistema de dos componentes, el cual a su vez va a ser responsable de prender la activación tanto de BJVR como de BIRBE. ¿Okay? Esa es parte de las conclusiones que vamos a sacar. Analizamos también la interacción directa entre BJVR y BORR. Si ustedes recuerdan, en el experimento anterior de interacción directa, analizamos la interacción del promotor de BIRBE con BORR. Ahora analizamos por otro tipo de ensayo que se llama EMSA, que es un ensayo de retraso de la movilidad. Analizamos la interacción directa del promotor de BJVR con BORR. Entonces, ¿cómo se hace este ensayo? Se toma BORR recombinante, que lo podemos producir en el laboratorio en grandes cantidades, lo fosforilamos artificialmente utilizando un donador de grupos fosfatos que se llama carbamil fosfato. Entonces, es un truco de laboratorio que podemos utilizar. Y agarramos esa molécula fosforilada, recuerden que la isoforma fosforilada es la que interacciona con el ADN con mayor eficiencia, y la ponemos en contacto con una sonda de ADN que está marcada con una molécula, entonces la podemos visualizar, una sonda que contiene la secuencia promotora de BJVR o de un gen que utilizamos con control negativo. Entonces, si la molécula, si la sonda de ADN que estamos utilizando interacciona con la proteína que estamos agregando, cuando esto lo ponemos a correr en un gel no desnaturalizante, la sonda que no está formando complejo con la proteína migra muy rápido porque no se interacciona con nada. Pero la sonda que está en presencia de la proteína interacciona con la proteína y nuevamente se comienza a retrasar. Entonces tenemos un retraso en la movilidad. Y ese retraso en la movilidad nos indica una interacción directa entre el promotor de BJVR y esta proteína BVRR. Entonces demostramos interacción directa, ya no entre BVRR y BIRBE, sino también entre BVRR y BJVR. Vean el control negativo, que no presenta ningún tipo de retraso y por lo tanto no presenta ningún tipo de interacción. ¿Okay? Entonces, concluimos que BVRR, el regulador, regula la expresión de BJVR. Este es un experimento bastante interesante, en el que llegamos a la hipótesis de que las bacterias entonces en fase logarítmica tienen una alta expresión del sistema de dos componentes, por lo tanto tienen mucho sensor en su membrana y mucho regulador en su citoplasma, y parece ser que las bacterias en fase estacionaria no presentan ese fenómeno. ¿Okay? Entonces tomamos bacterias en fase logarítmica y realizamos la siguiente hipótesis. Vamos a ver. La acidificación en las etapas tempranas, cuando la bacteria ingresa a la célula, la acidificación obviamente es fundamental entonces para que el sistema se active, se activa el sistema de los componentes y ese sistema a través de la interacción de BJVR con BIRBE prenden a BIRBE. Entonces, se sensa la acidificación, se prende BIRBE y la bacteria se sale, se va al retículo endoplásmico y se multiplica. Y eso es lo que vemos en las bacterias control, estas que están aquí en triangulitos. Este es el ensayo en células eucariotas. Agarramos células eucariotas, le echamos la bacteria y vemos qué tanto se multiplica. Entonces las bacterias, normalmente, usted las agrega, vean, sigan los triángulos negros, las bacterias control, llegan y se multiplican. A las 48 horas post-infección, usted tiene una gran cantidad de bacterias multiplicándose intracelular. Ahora, si usted toma las células que usted va a infectar, pero antes de infectarlas, las trata con bafilomicina, que recordemos que la bafilomicina inhibe la acidificación, entonces agarra las células, inhibe la acidificación y después agrega las bacterias, vea lo que le pasa a las bacterias. Sigamos los triángulos blancos. Las bacterias que infectan células en las cuales la acidificación se inhibe, esas bacterias se mueren. ¿Por qué creemos que se mueren? Porque esas bacterias ingresan en un endosoma, el endosoma no se acidifica,
el sistema de dos componentes no siente el ácido, no puede prender a vir B, y entonces la bacteria, en lugar de salvarse yéndose al retículo endoplásmico, se va a morir al lisosoma. ¿Verdad que sí? Queda claro. Bueno, nosotros dijimos, bueno, si nuestra hipótesis es correcta y realmente la acidificación es tan importante y la podemos prender in vitro en el laboratorio, como hicimos acá, vamos a tratar de rescatar a esas bacterias. ¿Y entonces qué hicimos? Tomamos células, las tratamos con bafilomicina para inhibir la acidificación, pero las bacterias, antes de agregarlas, les hicimos dos tratamientos. La tratamos en medio mínimo con pH ácido, que sabemos que prende el sistema y activa la expresión de vir B y JBR, o la tratamos con un medio rico, pH neutro, que sabemos que no lo hace. Y resultó, para nuestro gran agrado, que precisamente las bacterias que son pretratadas con medio mínimo pH ácido, que son las bacterias en círculos blancos, son rescatadas del efecto nefasto de la bafilomicina. No así las bacterias que son tratadas en un medio rico a pH neutro. Entonces demostramos que la activación in vitro que pudimos reproducir nosotros en el laboratorio es una activación funcional que rescata a las bacterias. Y eso es un resultado muy importante porque nos ratifica en un sistema de replicación intracelular que la activación que nosotros estamos viendo en el laboratorio es una activación funcional. Ese experimento tratamos de hacerlo con células en fase estacionaria y no pudimos hacerlo. Creemos que no funciona porque precisamente la expresión del sistema de dos componentes en células en fase estacionaria es muy baja. Vean la diferencia de replicación intracelular de células en fase logarítmica y fase estacionaria. Mucho más eficiente en fase logarítmica. Creemos que es por la muchísima mayor expresión del sistema de dos componentes y por lo tanto la mayor habilidad de prender a el sistema vir B en las etapas tempranas de la vida intracelular. ¿Okay? Esa primera parte la resumimos en un modelo, entonces en el cual creemos que lo que sucede es lo siguiente. La brucela ingresa, interacciona con receptores en la membrana, ya sean células fagocíticas o células no fagocíticas, e ingresa en un endosoma. Y en ese endosoma va a ingresar y va a activar un sistema de detección del ambiente intracelular. ¿De qué manera? Recordemos que esta vacuola es una vacuola que rápidamente se va a acidificar, porque en la membrana de esa vacuola se van a asociar bombas ATPasas que se encargan de meter al interior, al lumen de esa vacuola, iones hidrógeno. ¿Okay? Entonces, en este ambiente, que es un ambiente de pH ácido y de limitación de nutrientes, lo que nosotros hipotetizamos es que el sensor siente este estímulo, que es un ambiente biofísico. El sensor se autofosforila en la histidina y luego procede a pasarle el glucofosfato al aspartato regulador. Este aspartato regulador, entonces creemos que va y se asocia, por un lado, al promotor de VJBR, y por lo tanto prende y produce VJBR, y luego entre ambos, tanto BURR como VJBR, interaccionan con el promotor de vir B, prenden la transcripción de vir B, se traduce vir B, se genera el sistema secreción tipo 4 que se ensambla en la membrana, se secretan los efectores, y todo esto estoy hablando en etapas tempranas de la infección, y entonces estos efectores de alguna manera son capaces de cambiar el tráfico. Esto no se conoce muy bien, pero se cree que la secreción de estos efectores cambia el tráfico, y entonces esta vacuola, en lugar de irse a la ruta fagolisosomal, se dirige al retículo endoplásmico, y tarán, tarán, la bacteria se salva de morir degradada en el ambiente tan hostil que representa el fagolisosoma. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos el circuito de virulencia conformado por el sistema de dos componentes, el regulador transcripcional VJBR y el sistema de secreción tipo 4, VIRB. ¿Ok? Más recientemente, seguimos trabajando en esta línea. Esta es una historia muchísimo más rápida que les voy a ir contando para terminar, pero ya enfocados no en tiempos tempranos de la infección intracelular, sino en tiempos tardíos.
¿Qué son tiempos tardíos? Vean que toda esta hipótesis y esta activación de este circuito de virulencia estamos asumiendo que está ocurriendo en las primeras horas de infección. ¿Okay? Pero si ustedes agarran la bacteria y la dejan replicarse no por 2 horas, sino por 48 horas, ustedes se van a encontrar un panorama de muchísimas bacterias dentro de la célula. Entonces, nosotros siempre habíamos visto este fenómeno. Si ustedes ven esta fotografía que tenemos acá, esta es una monocapa de células Gil que tomamos bacterias en el laboratorio, las crecimos en un medio de cultivo in vitro, ¿verdad? No en una célula, sino en un medio de cultivo, un caldo triptidase de soya. Tomamos esas bacterias crecidas extracelularmente y se las agregamos a células, el experimento clásico que les he mencionado, y a las 48 horas de infección, vamos a ver qué tantas células se infectaron y vean que el porcentaje de infección es muy bajo. Tenemos un porcentaje de infección que siempre anda abajo del 1%. Incluso cuando agregamos hasta 500 bacterias por célula cuando hacemos la infección. Vean qué poquitas células tienen una infección activa, apreciable. Lo ven acá. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué sucederá si en lugar de utilizar un inóculo de bacterias extracelulares, utilizamos un inóculo de bacterias intracelulares? ¿Qué sucederá? Entonces, hicimos el siguiente experimento. Tomamos células, las infectamos con brucela, digamos que las brucelas se quedaran 48 horas dentro de las células, y extrajimos esas bacterias que provenían del interior de una célula y así, e hicimos una reinfección. Cuando ejecutamos la reinfección, vean el panorama que obtuvimos. Una infección masiva de las células eucariotas. Si ustedes lo comparan numéricamente, vean los altísimos números de infección que usted obtiene cuando el inóculo viene del interior de una célula y cuando el inóculo viene de bacterias extracelulares. Hay una diferencia enorme entre uno y otro. Entonces, esto nos está diciendo que la brucela intracelular es más infecciosa que la bacteria extracelular. Bueno, resulta que en las etapas tardías de la infección intracelular, que era la que estábamos utilizando acá, ya se había demostrado que una vez que la bacteria pasa por el retículo endoplásmico y se multiplica en grandes cantidades, antes de salir de la célula, se mueve del retículo endoplásmico a un compartimiento que tiene características de autofagosoma, que es un compartimiento que en algunas condiciones puede ser degradativo y que ya se sabe que tiene condiciones acídicas. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nuestro circuito de virulencia tiene que ver con la infectividad y sabemos que en etapas tardías de la infección la bacteria transita por compartimientos que son ácidos, tal vez el circuito de virulencia que nosotros vimos que era importante en etapas tempranas, tal vez este circuito es importante en etapas tardías. Y entonces lo que hicimos fue analizar tanto la fosforilación como la expresión de VJBR y VIRB8, ya no a las 2 horas de infección, sino a 48 o 70 horas de infección, etapas muy tardías del ciclo intracelular. Y vimos cómo en efecto VURR se fosforila significativamente en etapas tardías de la vida intracelular y tanto los niveles de VJBR como los niveles de VIRB8 aumentan significativamente en dichas etapas. ¿Okay? Y vimos cómo si en las etapas tardías inhibimos la acidificación con bafilomicina o inhibimos la acción de VJBR con homoserin lactona, que es una molécula que específicamente inhibe a VJBR, vemos que con este tratamiento perdemos la altísima infectividad que tienen las bacterias intracelulares. O sea, este fenómeno lo perdemos si cuando vamos a extraer el inóculo inhibimos la acción del sistema de dos componentes mediante la inhibición de la acidificación o inhibimos la acción de VJBR mediante la acción de la homoserin lactona. No así si inhibimos la acción de VIRB. Este compuesto es un compuesto que específicamente inhibe a VIRB. Y si inhibimos a VIRB, vemos que aún inhibiendo a VIRB, tenemos células que son altamente infectivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá?
lo que estamos hipotetizando es, nuevamente generamos un modelo en el cual la bacteria ingresa al interior de la célula, pasa por retículo endoplásmico, una vez que se multiplica en grandes cantidades, llega a este compartimiento que es el último compartimiento que ocupa la bacteria dentro de la célula justo antes de salir. Y en ese compartimiento, nuevamente tenemos la activación del circuito de virulencia. Como es un compartimiento ácido, se prende VRR, VRR se une a VJBR, y lo que estamos hipotetizando acá es que VJBR induce una serie de cambios en la membrana que junto con la participación de VIR-B, pero solo en la salida, no en la adhesividad. La participación de VIR-B, entonces la bacteria sale y es muchísimo más adhesiva para pegarse a la siguiente célula que va a ser infectada e inicia de esta manera un nuevo ciclo de infección intracelular. Entonces, en conclusión, dentro de nuestros estudios de patogénesis de brucelosis, hemos descrito un circuito de virulencia conformado por el sistema de dos componentes, VRR, VRS, el regulador transcripcional, VJBR, y el sistema de secreción tipo 4, que funciona como un reloj molecular que le permite a la bacteria detectar en el momento que ingresa a una célula eucariota y producir la maquinaria que le permite sobrevivir. Y que nuevamente, cuando la bacteria se está listando para salir, es un sistema que le permite detectar que precisamente va en la ruta de salida y le permite producir VIR-B, que en este caso va a ser importante para salir, y esto es un estudio no de nosotros, sino de otro grupo que lo publicó independientemente. Y además, se sintetiza VJBR, que va a producir cambios en la membrana que le van a dar una ventaja para el siguiente ciclo de infección. ¿Okay? Entonces terminamos con este modelo y era más o menos lo que quería contribuirles en la clase de hoy, que esta es la última diapositiva. ¿Okay? Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Tenemos hora y media de clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco. No, profe. ¿Ah? Gracias. No, no, que todo claro. Okay. Nada más que sí, bueno, de mi parte llegó un poco tarde, entonces me toca revisar el video. Ah, ok, ok. Ya ahorita lo cargo. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho la atención y nos quedamos de ver la otra semana. Yo pronto les estaré mandando el link para el video y les voy a mandar algunas referencias con estos artículos para que vean ¿qué es la importancia de esto? Bueno, más allá de que nos aprendamos el intrínculus, ¿verdad?, de todo el sistema, que vean más o menos el tipo de abordaje que se puede hacer para estudiar la patogénesis de un patógeno en particular, en este caso la brucela. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Está bien, profe. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.